tal? Muy buenas tardes. Estas son las 5 noticias más importantes del día. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha decretado libertad provisional para Salah El Khareib, uno de los 4 detenidos por los atentados de Cataluña. Son ya más de 8.000 hectáreas las que el fuego ha calcinado en la comarca leonesa de La Cabrera. Más de 300 personas combaten las llamas por medios aéreos y terrestres. El secretario de Defensa, James Mattis, ha asegurado que Estados Unidos estudia enviar armas defensivas letales a Ucrania, algo que la República Soviética lleva pidiendo desde que estalló el conflicto en el país. El tifón Hato, el más dañino de esta temporada, se ha cobrado la vida de al menos 12 personas en China. Macao ha sido una de las ciudades más afectadas, donde centenares de personas han resultado heridas. Paolo Sorrentino ha comenzado a rodar en Roma una película sobre Silvio Berlusconi. El largometraje será protagonizado por su actor fetiche, Tony Servino. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos mañana en The Objective con más noticias.